Animaleando, estamos aquí en Martí, en el séptimo evento de Unión Pro Animal Veracruz, en el evento que se llama No Soy Callejero, número 7. Estamos con una de las organizadoras, nuestra queridísima amiga y protectora Marinieves Melchorena, que nos va a platicar el origen de este evento, el éxito que ha tenido este evento y aproximadamente la cantidad de animalitos que vienen buscando hogar. Hola Marinieves, ¿cómo estás? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Pues mira, el evento en sí es para que las personas que rescatan animalitos, compañeros de la causa como tú, como otros compañeros que están aquí, tengan este espacio abierto para traer a los perritos, a los gatitos que se rescatan y pueda venir la gente a adoptarlos. Son perritos sanos que ya entraron en un proceso de medicación, de recuperación, ya han sido esterilizados, vacunados, desparasitados y están en excelentes condiciones tanto de carácter como de salud para poder estar ya conviviendo con su nueva familia. Y aproximadamente, ¿cuántos animalitos llegan a venir en cada evento? Un promedio. Mira, un promedio hoy tenemos ya 18 registrados. Es un promedio entre 15 y 20 animalitos. Ha habido veces que ha habido como 12 o 13, pero por lo general es entre 15 y 20 animalitos, entre como perros y gatitos como unos 10, 15, dependiendo, hay mucho chiquito. Sobre todo en gatitos hay muchos cachorros y en perritos generalmente son adultos, porque bueno, tratamos de que este evento sea para los perritos más rezagados, que son los adultos, que nadie los quiere. Si traemos cachorritos, pues bueno, salen rapidísimo. Entonces tratamos siempre de que sean perritos adultos para darles la oportunidad de que salgan. Lo que sí es lo que les quiero comentar, amigos, que no solamente piensen que los que son protectores vienen a estos eventos, pero lo que sí tiene que ser es previo registro. No crean que llegan al evento y ya traigo a fulano. Pues anteriormente deben de comunicarse con el grupo de protectores, que es WOW Comunidad, a la página de WOW Comunidad o sino a la página de UPAVER, con todas las protectoras y protectores de UPAVER, y con ellos tienen que platicar y ellos les dirán y les guiarán para poder ustedes traer a sus animalitos en las mejores condiciones, para que esto sea un evento de calidad, que eso es lo que se busca y siempre han buscado nuestros amigos de UPAVER. Amigos, estamos con el doctor Amílcar, que él es uno de los médicos que siempre está apoyando este evento de No Soy Callejero y es el número 7. El doctor Amílcar es uno de los médicos que siempre apoya a todos los protectores, incluso aunque sea el primer rescate, él a veces apoya a las personas. Gracias a él podemos darle seguimiento a todos nuestros ahijados, perriahijados, porque y también gatitos. Él realmente no tiene... se dedica especialmente a los gatos o a los perros. Él realmente ve a todas las especies de animales. Doctora Amílcar, buenas noches y qué bueno que está con nosotros. Es la séptima vez que está en este evento, ¿verdad? Sí, este es el evento número 7 de Unión Pro Animal Veracruz. No Soy Callejero. No Soy Callejero porque tomamos la idea de que un perro no es de una sola persona, es de todos. Y el perro es el que nos dice, no soy callejero, soy tuyo. Ayúdame, ayúdame, cúrame, protégeme. Aproximadamente, ¿cómo ve la afluencia de gente en todos estos eventos? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que estamos en una calle muy pública, que es la de calle de Martí, y no solamente la gente que es invitada, sino que la gente le llama la atención que haya más gente y que haya tanto animal y se baja. Pero realmente, aunque hay mal tiempo, ¿verdad que funciona? Sí funciona, y esto es gracias al trabajo previo que se ha hecho, gracias a personas como tú, como ustedes, como Animaleando, que nos dan el apoyo al 100% en la difusión, que confían y creen en la seriedad de nuestro trabajo, en la seriedad de nosotros como personas, como protectores. Gracias. Bueno, es que realmente todos los protectores y bueno, con el poco tiempo, mucho tiempo que tengo, nos conocemos y sabemos, cuando estamos unidos, sabemos quiénes somos y por lo general, en estos eventos de UPAVER, vienen todo tipo de protectores que siempre y cuando tengan la misma mentalidad que nosotros, ni protagonismos hay, ni elitismo, y mucho menos que hemos visto, y no quiero nombrar, lucrar
con los beneficios que son aportados para los animales. Nosotros es una regla que todos los que estamos aquí siempre hemos seguido y nunca hemos fallado. Entonces creo que es uno de los grupos más noble y ahora sí que con cuentas claras que tenemos, ¿verdad, doctor? Claro, cuentas claras, amigos eternos. Nosotros no ponemos etiquetas a nadie, todos son bienvenidos. Pero afortunadamente el filtro se da solo. Las personas solas se cierran las puertas. Hola, estamos con una muy querida amiga que también es protectora y ella nos va a platicar del caso de... ¿cómo se llama? Geo. Geo. ¿Y tú te llamas? Blanca Quino. Blanca, a ver, nos vas a platicar del caso de Geo. Sí, Geo es una perrita que dejaron abandonada en Geo Los Pinos, por eso su nombre de Geo. Una compañera periodista y que también le gustan los animales, la adoptó por un momento, le daba de comer y todo, pero con esta compañera se iba a trabajar, pues se quedaba sola, en el sol, bajo la lluvia, y cuando mi amiga llegaba, estacionaba su carro y ahí se metía ella, ¿no? Se refugiaba. Entonces me habló, fui con el doctor Amilca, la rescatamos, ya está esterilizada, está en buenas condiciones, es una perrita muy noble y más que nada creo que es una perrita de compañía. Ay, es que se ve divina, ahorita la vamos a enfocar. Geo, ¿aproximadamente cuánto tiempo tiene? Tiene una cara de una cachorrita, pero realmente no es cachorra. Sí, Geo ya tiene aproximadamente entre 2 años, 3 años, es lo que comenta el doctor Amilca. O sea, ya se va a hacer ya su tamaño. ¿Ella de carácter cómo es? Muy noble, muy tranquila, tiene, bueno, amorosa sobre todo, ¿no? Es el séptimo evento que tenemos de No Soy Callejero. Platícanos, en este caso yo veo que son muchísimos los que son y son realmente puro cachorro. Generalmente son cachorros, pero ¿verdad que también vienen gatos adultos? Sí, la idea es que sean gatos adultos. Pero si los cachorritos son bien difíciles que salgan, imagínate, los adultos. En esta ocasión vinieron cachorros. Cachorros, 11 cachorritos, ya se dio una hembrita. Esperemos que salieran más en lo que falta para que termine el evento, pero lo estamos viendo un poco difícil. Aquí, por ejemplo, cuando se dan los gatitos y son tan de corta edad, que sabemos tú y yo que los gatitos se pueden esterilizar a partir de los 6 meses, ¿qué? ¿Se van con promesa de esterilización? Sí, aparte seguimiento, porque la idea es esa. Estamos viendo las posibilidades de que se vayan ya esterilizados. Si podemos esterilizarnos a los 4 meses, 3. Pero eso es un tema difícil. Sí, controversial, porque uno es indicado. Exactamente, pero mi idea es, si le vas a dar calidad de vida 5 años a que se vayan esterilizados, a 2 que van a vivir súper mal en la calle o maltratados, sí. Ah, es que eso no sabíamos, es un dato muy importante que nos va a decir Eli. No sabíamos que los gatitos al más corta edad ser esterilizados viven menos, pero lo ideal y lo recomendable es que sean esterilizados después de los 6 meses o 7 meses. Tú y yo sabemos qué es dar seguimiento. ¿Podrías explicarles a nuestros amigos qué es dar seguimiento? Bueno, sí, mira, pides todos los datos del adoptante. La idea es que tú vayas y entregues el animalito en casa. Estar, dirección. Exactamente, ver en dónde va a estar, cuál es el espacio, si tiene bardas, si, dónde se puede huir, si hay peligro de que algún perro lo agarre, si no va a convivir con los demás, con otro perro. También es importante donde ellas detectan que si hay algún espacio donde se pueda salir, es recomendarle al adoptante cómo lo puede tapar, o sea, aquí lo que ellas hacen en dar de seguimiento es dar la seguridad de que efectivamente ese animalito va a estar adoptado y va a encontrar un hogar con todas las cuidados que necesita para que ni se escape, ni sea agredido por otra mascota y tampoco sea envenenado. Entonces se les da toda una serie de requisitos que pueden ellos, aunque su casa no los cumpla, que ellos pueden realizar para que tengan la mayor seguridad los animales. Thank you.
amigos. Estamos con una familia que está aquí en nuestro evento de No Soy Callejero 7 y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Su nombre cuál es? Sonia Rebolledo. Señora Sonia, ¿a usted le gustan las mascotas? Me encantan. ¿Qué animal le gusta más? Pues me gustan mucho los perros y los gatos. Hoy se animó a asistir a este evento, ¿por qué? ¿Porque vio mucha gente? ¿Porque les grité o porque qué? Porque traigo los niños, trae mi hijo los niños y les encantan los perros, los gatos. ¿Usted qué opina de sus nietos? ¿Cómo son? Muy hermosos. ¿Y cree que sí puedan mantener a un animalito en buen estado y sean responsables, que es lo más importante? Sí, sí. El problema es que el papá tiene que mantener al animalito y a los nietos. ¡Ah, claro! Bueno, es que estamos en eso. ¿Por qué sacas ese pequeño detalle que todavía a todos nos tiene muy preocupados? Porque realmente me parece una tontería. Pero ¿sabe qué? Donde come uno, comen cinco. Sí, mi abuelito y fuimos como 15. ¿Ya ve? Entonces, una mascota, ¿usted cree que sus nietos serán mucho más responsables? Sobrinos, ¿verdad? Sobrinos, nietos. Hola, estamos aquí en el evento de No Soy Callejero 7 y estamos con... Margarita. Y Alma. Alma, ellos traen a Huesitos. A ver, platícanos, Blanca, ¿cómo fue? La encontré en la calle con una fractura expuesta y... Lo encontré en la calle con una fractura expuesta, súper mal de la pata, y pues me dice el veterinario que fácil ha de haber estado así como 3 o 4 días con dolor y con la fractura así. ¿Y te lo encontraste dónde? Ahí por donde está Casas Díaz, enfrente hay una colonia. Es mi paso para ir al trabajo y lo vi en la calle con la pata así súper mal, y ahí fue que me dio cosita verlo así. Entonces ya me estacioné y lo subí al coche y lo llevé al veterinario. ¿Lo llevaste al veterinario y el veterinario te dio su primer diagnóstico? El primer diagnóstico es de que sí, ya la patita estaba ya en putrefacción la mayor parte, y que pues lo mejor era amputársela. Okay. Ella es una amiga que tampoco es protectora, pero se unió a una gran labor de rescatar a un animalito, entonces eso ya la hace protectora. Porque una vez que empiezas, no paras. ¿Cuánto tiempo tiene que le amputaron la patita? Tiene como 3 meses ya. Ok, y se ha adaptado perfectamente bien, porque lo veo caminar muy bien. Sube, baja escaleras, corre, brinca, juega, le encanta jugar con la pelota, o sea... Bueno, amigos, pues esta es la historia de Huesitos y de sus dos hermosas protectoras. Los invitamos a que se unan a esta causa, adopten, protejan, cuiden y aporten. Hagan algo por alguien, eso es lo importante. Gracias, bye.